Bueno. ¡Holi! A ver, voy a ver agüita, que luego se me olvida. Bueno, estoy un poco a oscuras porque la luz de ahí no la tengo puesta. Porque como luego pongo aquí la tabla de luz ahora para la caligrafía, pues si no me deslumbra un montón todo. Hoy vamos a hacer el sorteito de subs, espero que no se me olvide porque no me había dado cuenta, pero es la última semana de mes, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Hola, Macantra. Entonces, bueno, espero que me dé la voz porque he estado malita, por eso cancelé el directo la semana pasada. Y todavía no tengo bien la garganta del todo. Por rollo. Luego me bajaron un poquito las defensas. Resulta que el viernes pasado fui a ver una orquesta de una fiesta de un barrio que había aquí y al ratito me tuve que ir porque me empecé a encontrar mal. Y esa misma noche me puse ahí con fiebre y fatal, me salieron un montón de placas en la garganta y tuve que estar tomando antibióticos. Y ahora tengo el estómago hecho un poco birria. Así que bueno, espero que vosotros estéis mejor. Me voy a ir haciendo la coletita para la caligrafía. Vaya tela, sí. Todavía aún pensé que iba a tener que volver a tomar antibióticos porque no se me pasaba. Uf, fatal. Además me dieron este de 3 días, la citromicina, y me dijo, bueno. El estómago fatal, bueno, ya os digo, todavía no lo tengo bien. Y la garganta me va a ratos. Pero bueno, más o menos. Ahí vamos. Bueno, coletilla hecha. No veo nada. Hacía mucho que no tenía que tomar antibióticos. Pero sí, ya cuando lo vi dije, oh. Pero bueno. Pues nada, que no se me olvide en un ratito hacer el sorteo de subs, ¿vale? Que lo tengo aquí. Ah, espera, que no lo estáis viendo. Que me sigue sin funcionar el lo diré. El Stream Deck, entonces tengo que darle todo con el ratón. El sorteo de subs de este mes es este stencil que me encanta. Esta es de las primeras cositas que le pedí a Fridita cuando empecé el DT, este stencil. Y estos rotuladores que son textiles, ¿vale? Así que luego los sorteamos, que no se me olvide. Sandra, que no se te olvide. A lo mejor me pongo una alarma. Me voy a poner una alarma. Porque luego se me olvida. Siempre digo que no se te olvide, que no se te olvide. Y luego se me olvida. 19:15. A las 7 y cuarto lo hago. Venga, va. A ver, tengo aquí preparada la hoja de los grupos de letras. El otro día estuvimos hasta la K, si os acordáis. Aquí. Entonces, hoy nos tocaría el grupo de la B, O, V, W y la C. Joder. Así que vamos con este y a ver qué tal. Bueno, primero ya sabéis que hacemos unos poquitos trazos básicos para calentar la muñeca. Y nada, y hoy haremos este. Me lo voy a poner aquí, a ver si no se cae. Y de momento, pues vamos a empezar con los trazos básicos para calentar la mano. Voy a enchufar la tabla de luz. ¿Qué tal está hoy la música? ¿Está muy alta? A ver, así. A ver, tengo que meter el zoom un momentito. Ahí está. Ojo, siempre me da la sensación como que se ve súper oscuro. Pero bueno, luego lo veo ahí en la tablet y no se ve mal. No sé, en mi... Vale, gracias.
Vale, bueno, yo creo que se ve bien, ¿no? Vale, voy a enganchar la plantilla con las pincitas, que el otro día casi me cargo. Ahí está. Vamos a abrir la tinta. Mira, la tinta la tengo en un botecito enano de mermelada. Es un peligro, sí, es un peligro, pero es como que me es lo más cómodo, porque no he comprado ningún tintero de estos guays. Bueno, vamos a poner aquí la plumilla. Sí, porque hay días como que me cuesta un montón ponerla y días que entra súper fácil. Bueno, yo creo que por ahí. Y vamos a empezar pues con unos trazos básicos como estos que hay aquí, ¿vale? Vamos haciendo estos, poquito, ya sabéis, para ir entrenando muñeca, la memoria motriz y estas cosas. ¿Dónde me estoy enganchando? Uf, qué rollo los cables, de verdad, ¿eh? Acordaos que la plumilla tiene que ir en línea con las diagonales de la pauta, ¿vale? Me ha quedado muy gordito. Uy, ¿por qué me he quedado ahí tan gordito? Estoy apretando más que otros días. Ah, sí. Estaba apretando más. Quedando como más gordito hoy. Voy a enchufar esto un poco más. Siempre me salgo de la cámara. Aunque bueno, no importa mucho, la verdad. Magantra, reina, ¿tú no te animas con la plumilla? A mí me están quedando como muy planos. Bueno, es que tengo un poco de tensión, también os digo, en el brazo. Porque he empezado a escribir ya los temas de la OPPO. Y parece que no, pero tengo cargado el brazo, ¿eh? Maldita OPPO. Estoy de los nervios. Yo sé que es el primer año que oposito. Igual por eso. Es que hay que escribir mucho. Sí. ¿Y sabes lo que pasa? Que mi letra tengo práctico. Sí, sí. Yo como voy por FP tengo práctico. Práctico tema y la unidad. Pero vamos, el práctico... El práctico... Ojalá me equivoque, pero vamos. Es que el temario de la OPPO a la que voy yo no es afín a mi carrera. Bueno, creo que no es afín a ninguna realidad. La más afín podría ser medicina. Entonces, el práctico lo veo bastante, bastante complicado. Madre mía, qué torcido me está quedando todo, ¿no? No sé si vosotros lo veis. En la cámara se aprecia menos que aquí.
No sé si habéis visto cómo se ha quitado la burbujita de la tinta de ahí. Ahí entonces es cuando tengo que... ¡Ay! ¡Elvi! Muchas gracias, reina. Mil gracias. ¿Te autorregalas el cofre o te lo mando yo? Hace mucho que no hablamos, Elvi. Estoy ahí todo el día con el móvil bloqueado. Pongo la aplicación esta que no me deja usarlo para no distraerme. Bueno, este atraso que es bastante fácil no lo practico más. Voy con la U. Vale. Venga, la U. Muchas gracias, reina. Pues luego voy a hacer el sorteo de subs. He mirado antes y sois muy poquitos, así que tenéis bastantes papeletas todos de que os toque. Uy, te me ha quedado más pequeño. Y no te preocupes, Delvi. Y que yo soy bastante manías, ¿eh? Con las faltas de ortografía. Tengo a los alumnos mareados. Macantra, ¿tú ya tenías plaza? Es que os confundo a dos. Que alguien, una la había sacado y la otra no, creo. ¿Qué va? ¿Y quién me dijo a mí? Alguien me dijo que lo había sacado. Es que me lío. Conozco ya tanta gente opositando que... Ojalá. ¿Tienes mucho tiempo de experiencia tú? Es tu tercer curso, el mío es el segundo, pero de sustituciones. Lo que pasa que es verdad que este año al final casi, o sea, llevo todo el curso de en una sustitución. No sé si lo terminaré o no. Sea, llevas 3 años por inglés y a lo mejor te cambias a francés. Mira, pues yo conozco una chica súper jovencita que sacó la de francés en la última. Entonces que ahora a mí me da miedo lo que pase después de todos estos procesos de estabilización con las interinidades. Estoy un poco de los nervios. Qué mal me ha quedado la última, leches. Voy a hacer un par de ellas más. ¿Pero has estado con vacante o has tenido suerte de que ha sido una sustitución y ha sido de año completo? Pues yo necesito pensar que voy a conseguir vacante. Sé que es muy difícil y más con la poca experiencia que tengo, pero jo, es que necesito pensarlo, porque es que si no de sustitución otro año, pidiendo muy rápido. A ver, Sandra, despacio. Mira, es que hablo de la oposición y me acelero. Ah, sí, hay vacantes encubiertas. No, yo hasta es porque conocí a la chica y cuando me llamaron dije, oh, porque había dado a luz. Jo, no sé, a ver.
Ya os contaré. Yo el mío es un poco más de media jornada. Un 86, 87 creo que era. Ver, yo en mi caso me había dicho que a lo mejor se incorporaba después de Semana Santa, pero al final de momento no se ha incorporado. Bueno, pues valen. Ahora para el otro lado. Yo de lo mío se presenta menos gente, pero hay muy pocas plazas. ¿Cuántas han salido de lo tuyo? No, qué va. Si a mí me echan en vacaciones. Qué va. A mí me echan en vacaciones. Y si tengo que volver, me lo pagan para atrás, pero el verano. Yo he oído por ahí que si llevas 6 meses trabajados seguidos o algo así, que te tienen que pagar el verano. Pero es que no sé si es verdad o es un bulo. Entonces yo, cuando se me termine la sustitución, pues llamaré a un sindicato a ver qué me cuentan. Ya, claro que no, justo. Yo ya te digo que a mí me despiden en vacaciones, ¿eh? A mí en Navidad y en Semana Santa me despiden. Y luego si vuelves, te lo pagan para atrás. Sí, te echan. Sí. Te echan, te pagan la liquidación y si luego no, y si luego vuelves, te restan la liquidación del sueldo. Y te pagan la Navidad o la Semana Santa. Sí, muy mal. Muy mal porque no sabes si apuntarte al paro, si no apuntarte. Porque claro, tienes 15 días para apuntarte al paro. Y si no te apuntas porque piensas que vas a volver y luego resulta que no vuelves, o al revés, es una movida. Está muy mal. Yo no sé cómo les dejan hacer eso. Y que yo digo que, joder, que al final es empleo público. Deberían de dar un poco de imagen. Ya, pues que eso es lo que pasa, que yo lo hice el año pasado y luego te lo pagan hacia atrás y se te solapa un sueldo con el paro. Claro, pero a ti te cesaban y no te hacían nada hacia atrás. A mí me cesan y luego me cambian eso. Y entonces se te solapa el paro y el sueldo y puedes tener un problema. Entonces es que te ves en un dilema de decir qué hago. Sobre todo en Navidad, que pasa un poco más de tiempo. Qué movida. Este año, por ejemplo, me la he jugado las 2 veces a no apuntarme. En Navidad lo sabía, pero en Semana Santa no estaba segura. Cuando cargo la tinta me quedan las líneas finas más gordas, no sé por qué. Bueno, voy a hacer las onditas ahora. No sé por qué hoy me están quedando como más gordos los trazos. ¿Será tensión del brazo? ¿Será colocación de la pluma? Ay, no sé si me dijiste las plazas que habían salido de inglés y de francés. Gracias.
Este cable que sale aquí, ¿cuál es? Este. No. ¿Qué cable es ese? Ah, es este. Ah, pues ese no le puedo quitar. Ahí se queda. Yo de las mías han salido dos. Dos plazas. Dios mío. Lo veo mal este. Me gusta hacer onditas. En inglés 300. Y las ratios otros años, ¿cómo andan? ¿Sabes? Ya. Ya, sí, no, los méritos. Este año, nada, para los, al menos en Castilla y León, para los que empezamos hace poco, inviable. 1,50. Sea, 1,50 en francés y 1,10 en inglés. Entonces mejor la de inglés. En cuanto más baja la ratio, mejor. La ratio en cuanto más baja, mejor. Vale, vamos a hacer la L. Francés no merece la pena. ¿Y tú eres de inglés o de francés? Es que me estoy liando. Yo te había entendido que eras de inglés y que te ibas a pasar a francés porque estaba mejor. Si eres de primaria. Ah, que eres maestra. Vale. Y, ay, quieres pasarte inglés. Vale, es que te había entendido al revés. Te había entendido justo al revés. Vale. Ok. Yo es que entiendo lo que me parece. Tengo el cerebro un poco frío, de todas formas. No me hagas mucho caso. Va, yo creo que está casi imposible en todo. Ahora con las vías de estabilización, o tienes mucha experiencia, o este año. ¿Conoces a alguien que vaya a estabilizarse solo por méritos? Joder, ¿verdad? Cuando cargo la tinta, no soy capaz de hacer la línea fina. ¿Cómo hace la gente? ¡Me cago en todo! ¡Espabilo! No ha habido estabilización mejor. ¡Hola! Mira, ha salido volando la tinta del susto que me he dado. ¿Jules? ¿Ha sido Jules? Necesito un. Hola Jules, muchas gracias por la sub. Por el susto no. A ver, vamos a secar la gotarraca de tinta. Ha salido volando. Pues mejor. ¿Qué ha pasado con la tinta? Ay, Elvi, pero estás ahí todavía. Reina, si no puedes, marcha. No, no pasa nada. Que ya. ¿Cuándo eso se los doy yo?
Que no hay 200 subs, no pasa nada. Ha salido volando, Jules. Por tu culpa. He dado un bote y ha salido volando. Al igual que ha caído ahí, podía haber caído en el iPad que lo tengo enfrente. De verdad, yo no sé. Vivo en una tensión constante. Estoy intentando aprender a hacer mindfulness. Que lo sepáis. ¿Alguien sabe hacer mindfulness? Dicen que tiene muchos, muchos beneficios. No pasa nada, Jules. Sí, me fastidia porque me asusto de verdad, pero es que tengo que aprender, o sea, me viene bien realmente, porque que no puede ser que me asuste de esa manera. Pero no sé yo si seré capaz de controlarlo alguna vez en mi vida. Vale, Elvi. Pues en un ratito he puesto la alarma a las 7 y cuarto. En 15 minutos hacemos el sorteo de sus. Hoy se me está dando regular, ¿eh? Se me está enganchando un montón la plumilla. No sé qué estoy haciendo. Que mindfulness no sabéis hacer nadie, ¿no? Por lo que decís. Por lo que no decís, vamos. Yo es que a mí eso de dejar la mente en blanco me cuesta un montón, ¿eh? Además basta que diga, no voy a pensar en nada para que se me acelere más. Los pensamientos. Madre mía, no me está saliendo ni uno igual, ¿eh? ¡Uf, qué mal hoy! ¡Madre mía! Y encima me vienen hoy los... O sea, hoy me tocan los del puntito. Yo precisamente porque... Es que, a ver... Hay un montón de estudios ya que tienen un montón de beneficios. Yo estoy practicando ahora todos los días 5 minutos. Y diréis, ¡qué mierda! Pues me cuesta un montón. 5 minutos antes de dormir. Intento solo centrar la atención en la respiración y no pensar en nada. Y de momento no he conseguido ni un solo día... No pensar en nada. Por algo se empieza. Gracias por los ánimos. ¿Y a tu hermana y a tu madre qué tal les resultó, Jules? ¿Les fue bien? Yo quiero, tanto por la OPO, para en plan aprender a relajarme en momentos de ansiedad, como por mi salud mental. Creo que es bueno. Gracias, Elvi. No mucho dejaron de ir. Es que yo creo que es difícil, ¿eh? Yo creo que cuando lo consigues es muy guay y creo que tiene que ser muy bueno. Además, lo que os digo, que... Hay un montón ya de estudios que lo demuestran que antes no, pero ahora sí. Pero creo que es muy difícil. Yo creo que si lo consigues... Ay. Creo que si lo consigues... tiene que molar. Pues eso, cuando no te duermes... Cuando te pones nervioso por algo, dices, venga, vamos a respirar. Uf, qué mal me están saliendo. Vaya drama. Voy a hacer jotas, que se me dan mejor. No, voy a terminar la fila con estas. No sé si es por la colocación de la plumilla o qué coña estoy haciendo hoy para que no me queden bien.
se me engancha hoy la plumilla. ¿Qué leña estoy haciendo mal? Yo creo que es la inclinación de la plumilla. Bueno, pero precisamente igual por eso te vendría mejor, ¿no, Elvi? Si lo consiguieras. Igual trabajándolo mucho. Madre mía, qué mal me han salido estas hoy. Yo me pongo, es verdad que me pongo nerviosa cuando veo que no soy capaz. Que digo, pero vamos a ver, ¿quién manda sobre mi mente? Voy a hacer el loop hacia abajo, que es como lo de la J. A ver, porque este, vamos, como este se me dé mal hoy, ya sería la leche. Porque este es el que se me suele dar bien. Bueno, pues también se me ha enganchado. ¿Qué leches estoy haciendo hoy? Con la plumilla. A ver, vamos a girarla así un poquito. A ver. Igual es la colocación de la hoja. Este se me da mejor. Ni al yoga, eso está mal en los es como. Ostras. Ya, no sé. Yo digo porque a lo mejor si lo consiguieses, igual te venía fenomenal, ¿sabes? Mira, estos me están saliendo bien, venga, con estos me estoy motivando. La pena es que con las letras de hoy, la que necesito es esta. Ironías de la vida. Pues yo estoy empeñada en aprender, a ver cuánto me dura. Ya os contaré mis avances. Pero es que ahora necesito algo que me frene, ¿eh? Porque tengo la cabeza frita, de verdad. Con el tiempo que aún queda hasta la oposición, que es el 17 de junio. Y estoy de los nervios. Yo no sé, de verdad. La gente me dice, relájate. Digo, ya lo sé si yo quiero. Ay, perdón, que tengo esto. Uy, buen secón. Bueno, eso de que yo soy normal, Elvi. Eso de normal. ¿Qué es normal? ¿Y qué no? Mira, estos me han salido mejor. Uf, agüita. Uf, el óvalo ahora. Venga. Oh, es que es tan pequeña esta plantilla, de verdad. Se me ha vuelto a olvidar preparar la plantilla más grande. Mira, me salen mejor los óvalos que el loop, no me lo puedo creer. Qué fuerte. ¿Qué me pasa hoy con el loop?
Mira, así llamando, estoy pensando el... Madre mía, así llamando el paquete del sub con los de los meses pasados. Llevo 2 meses sin mandarlo, soy un desastre. A ver, este, ¿cómo me sale que acabo de recargar la tinta, eh? Siempre me sale peor. Queda como más gordito. Bueno, más o menos. Y ya está. Trazos básicos hechos. Vamos a cambiar el papel y vamos con las letras. Y la primera es la B. A ver, porque tengo que hacer el loop este que hoy se me ha dado fatal. Tengo que beber más agua, ¿eh? Tengo la garganta fatal. Ay, Dios mío. A ver, la B. Vale, tengo que hacer como una L. A ver, aquí. Tengo que hacer línea. Subo, bajo y subo hasta aquí arriba. Y aquí tengo que hacer un puntito y pum. Bueno, más o menos. Más o menos. Subo. Hago el loop, un bajo. Y aquí hago el puntito y subo. No estoy haciendo bien la inclinación. Está manchando el folio. A ver, subo finito. Loop. Un culito y subo. Vale, en este me ha salido un poco mejor la inclinación. Hoy creo que no está Ana practicando con nosotras. Pues creo que esta semana y la que viene van a ser las últimas que haga directo hasta que pase la OPO. Porque ando fatal de tiempo entre el instituto y la oposición. Así que creo que esta semanita y la próxima. Y luego ya hasta que no pase la oposición, nada. Sintiéndolo mucho. Pero entre unas cosas y otras se me complica el hacer los directos, ¿eh? Una leche. Qué va, yo lo tendré ahí largo, porque además aquí ha salido la Z y yo me he apellido por la S. Así que voy a ser de las últimas. El práctico supongo que nos lo harán el mismo día seguido que el teórico, ¿no? Como no he ido nunca, no sé cómo se hacen las cosas. Yo, de verdad, estoy más pez. ¡Hombre, Durán! ¿Qué tal? Vaya abrir más raros que uso. Sí, ¿verdad? Mira. Ya es mala leche. Mira qué letras más raras salen también con él. Mira, estas cosas pasan cuando me asusta esta gente.
¿Qué tal todo? ¿Qué tal va el equipo? Por cierto, menos mal que van las alertas. Hoy me ha costado muchísimo que se me abriese Stream Elements. No me iba. Últimamente las tecnologías me están vacilando a base de bien. ¿Qué va? Pero si yo estoy súper pez. Yo la caligrafía estoy aprendiendo, ¿eh? Y mira qué lenta voy. Voy súper lenta. Mira, aquí tengo unas palabras de las prácticas que hemos hecho los otros días. ¡Ey! ¡Javi! ¡Muchísimas gracias! Ya, a mí tampoco no me salen iguales, ¿eh? Mira, estas palabritas las hemos hecho otros días con las letras que hemos ido practicando. Muy digna. Javi, muchas gracias. No sé si sigue Elvi por ahí. Si no sigue Elvi, te mando yo el cofre ahora. No, si vieseis una caligrafía bien hecha, poned caligrafía inglesa o Cooper Plate en Google y ya me contáis. A ver, que no está feo, ¿vale? No voy a decir que esté feo porque no está feo. Pero no está bien hecho. Uy, Parkinson medio ahí. Así escribo yo en el ordenador. Hay 19 y 15. Hay que hacer el sorteo de subs. Vale, creo que el vino está. Ahora te mando el cofre, Javi. Cuando termine la línea. Te mando el cofre y hacemos el sorteo de subs. La verdad es que queda bonita la caligrafía así, ¿eh? Esto está muy guay cuando quieres, pues no sé, a mí que me gustan los regalos. Y las cosas así a mano. Y tener detalles o invitaciones o felicitaciones, tarjetas. Está muy guay. Porque en esos momentos es cuando te das cuenta de que no sabes escribir bien. O que no puedes hacer una letra bonita ni adrede. Pero es que no tiene nada que ver hacer las letras así sueltas que escribir algo, ¿eh? Escribir es una movida. Y esta pauta es pequeña, pero aún así para escribir algo me quedaría bastante grande. Esto luego la maña está en ir disminuyendo el tamaño de la letra. Me ha enganchado la plumilla, me cago en todo. Es que es una pena que no lo podáis tocar, pero esto es súper puntiagudo y se clava en la hoja y es como que va arrancando las fibritas del papel. Si no la colocas bien, se engancha y sale mal, claro. Vale, a ver. Voy a mandar el cofre a Javi. Y hacemos el sorteo de subs. Ay, que no me vales. Jo, es que no me va nada últimamente. No me va el Stream Deck. ¿Tú tienes Stream Deck, Durán? A ver, leches. ¿Qué dices de código no válido? ¿Qué te pasa? Regalar cofres. Cambio.
Capitán Alas Tristes. Ahí te va, Javi. No tienes. Es que no sé por qué me ande. No me furrulan los botones del OBS. Lo de cambiar escenas y estas cosas. Y es que no me aparecen ni en el aparatito ni en la aplicación del gato. Entonces no entiendo, no sé cómo arreglarlo. A ver. Cambiamos de escena. Claro, ves, es que ahora esto lo tengo que hacer a mano, es un rollo. Sorteos. A ver. Vale, por nuestro bien acústico, o como se diga, por favor, que nadie, hasta que termine de hacer el sorteo, se le ocurra suscribirse ni mandar cheers ni nada, porque nos quedamos sordos todos. ¿Cómo que chat offline? ¿Qué me dice esto? Ahora. Vale, esto no lo quiero. Add subs. Me autoquito. ¿Veis? Este mes sois muy poquitos. O sea que tenéis bastantes probabilidades de que os toque. Bueno, espero que no pete. Pero ya sabéis cómo es mi ordenador. Así que si peta el stream, dais actualizar. Así que nada, vamos allá. Mucha suerte. Pues bastante Durán. Yo con el volante sí que estaba perdida. Madre mía. ¡Oh, qué guay! La va a gustar un montón. ¡Qué guay, qué guay! Pues nada, aquí volvemos. Pues le ha tocado a Chus, que me encanta, que siempre me apoya un montón. Y aunque no suele poder estar en los directos, siempre está suscrita. Así que me alegro un montón. Le ha tocado el stencil del elefante, que mola un montón. Mirad qué bonito. Y los rotus de textiles. O sea, puedo utilizar esto para hacer un elefante, por ejemplo, en una camiseta. Me mola un montón. Muy guay, muy guay, muy guay. Pues yo no sé cómo arreglar el stream deck. Vale, muchas gracias por pasarte, Durán, de verdad. Un abrazo. Bueno, pues filita de Bs acabada. No me ha quedado ni tan mal para lo mal que me habían salido los loops hacia arriba. Agüita. Y ahora me toca la O. ¡Ay, Dios mío! Qué pena que no esté Ana, que el otro día decía que la O era súper difícil para que llorásemos juntas. A ver, que ya no entro, me choco ya. A ver, ¿por qué es que la O es una movida? Porque es el óvalo, que ya de por sí es difícil, súper pequeño. Y aquí hay que hacer un circulito súper enano y así. Es tan enana que no sé si la veis. El puntito es una movida, ¿eh? Parece fácil, pero cuesta un montón. Ay, me voy a apuntar que le ha tocado a Chus, porque luego tengo memoria de pez. Vosotros también sois de los que os apuntáis todo. Elefante y Rotus. Pecera de Chus. Me encanta su nombre. Bueno, no me están saliendo ni tan mal.
Mirad qué pequeñita al lado de las otras letras, ¿la veis? No sé, no me tendré que tomar un Strepsils. Me está doliendo la garganta. Uy, me ha quedado el rabillo ese muy grande. Admiro a la gente que se ve estos directos en diferido, sin música, sin nada, sin poder interactuar. Que a ver, no los ve mucha gente, ¿sabes? Pero algunas personas los ven en YouTube. Y yo flipo. Que no sé quién son, por cierto. No sé quién se los ve. Se tienen el cielo ganado, ¿eh? Ostras, no sé si acabaré algún día en la fila de las OS, ¿eh? Ahora venía al pelo el clip ese que hay en las cartas de... Si eso lo acabo para el año que viene. Tengo muchas ganas de conseguir ahorrar para el ordenador nuevo y poder haceros directitos con las gafas, con los juegos de realidad virtual. Porque creo que con eso nos los podríamos pasar súper bien. Joder, por cierto, tengo que hablar con Javi, Sae. Que íbamos a quedar a jugar un día y se me ha olvidado. Qué desastre. Qué desastre. Uy, pero si estoy fuera de la cámara. A ver, ahora que tengo que recargar tinta, a ver cómo me sale. Con lo pequeño que es, miedo me da. A ver, por ahí. Ah, bueno. Pero siempre me queda más gordito. Uy, ese qué bonito me ha quedado. A ver si me queda igual de bonito el último. Bueno, me queda mejor el anterior, pero no pasa nada. Vale, la siguiente es la V. Es como una ondita, me empieza más arriba. Y tiene también el puntito. A ver qué tal. Por aquí. Ay, ando pobre despacio ya. Así.
Es así, y aquí hago el puntito así. Ay, se me engancha. ¿Veis? Liada. Se me enganchó la pluma. No sé si ahí lo llegáis a ver. Sí, se ve así. ¿Qué te enganchas? Uy, 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 qué mal. ¿Qué estoy haciendo mal hoy? ¿Qué estoy colocando mal? No lo entiendo. Es que hay días como que engancho mucho la plumilla. Días que no. A ver, estoy así. A ver, por mi lógica, así no debería de engancharse. Subo fino, bajo grueso, subo fino, se me engancha la plumilla y hago el puntito. Cago en la leche. No me habré cargado la plumilla. Mira esto mejor. Estoy un poco despistada, no sé por qué se me está enganchando tanto hoy. Las uves no me están saliendo muy allá. Está que chuchurría. Parece una U, más que una V. ¡Oh! Me estoy manchando la cara con una tinta. No, pero los dedos sí. Sí, engancha. ¿Qué hago en todo? Ahora sí que se enganchó, que salpicó y todo la pluma. Tengo que estirar, me duele la espalda.
La EB, la... Uy, la EB. La V bastante mal, ¿eh? Y ahora voy con la W, que es como la V, pero con otra más. Bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a ver, agüita. Uy, vamos a ver, vamos a ver. Hacemos el tramo de entrada. Aquí lo veis. Sí. Hacemos trazo de entrada. Primero se hace como una U. Y luego hacemos otra. Y así. Ah, mira, pues me queda mejor la W que la V. Manda narices. Creo que el problema era la entrada de la V. Al menos me ha salido bastante bien. Una U. Otra U. Y aquí al final, tras. Hay que intentar que sean lo más simétricas posibles para que se vea más bonito. Una U, otra U, uy, en esta me metí mucho. Tin, 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 tin. Vale, recargamos tinta y a ver ahora la que liamos con la tinta. Una U, otra U y el circulito. Una U, uy, me pasé para abajo. Otra U y el circulito, el puntito, vamos. En esta me he pasado para abajo de la línea de las X. Una U, otra U. Y ahí. Subo. Subo. Ahí está. Bueno, las W me están subiendo un poco la moral. ¡Ay, Javi, hola! Antes justo me he acordado de que no hemos hablado para jugar. Es que tengo muy cerca las oposiciones y no he jugado nada. Soy un desastre. ¿Qué tal? Ya y yo, pero es que no sé si voy a poder. Si veo que algún día no me centro nada, nada, te aviso. Pero es que, de hecho, les estaba diciendo antes que voy a hacer el directo de hoy y el del próximo martes y luego voy a hacer un parón hasta que pase la oposición después del 17 de junio. No, si no tienes que convencer de nada, si yo quiero. Lo que pasa es que estoy trabajando y estudiando la oposición a la vez. Y estoy estudiando entre 4 y 5 horas y pico. Entonces, me faltan horas en el día. Pero sí tengo ganas. Sí, lo primero son las opos, sí. Sí. Entonces, pues bueno. A ver, yo cuando estoy aquí quiero pasármelo bien y no estar agobiada por decir tenía que estar haciendo otra cosa. Y luego, pues jugar lo mismo. Lo que pasa es que tampoco sé cómo lo haríamos, porque después de que hablamos el día ese, estuve pensando que, claro,
Si tenemos los cascos puestos, los inalámbricos con el Discord, igual a través del casco se capta la música de la gafa y nos volvemos locos. ¿No lo habías pensado? Tenían que poner algo para que se pueda hablar, ¿no? No pasa. Hola, Celia. Seguro que no lo capta la música del... Acuérdate que yo tengo un ordenador patata y que teníamos que hacerlo mediante chanchullos para que no entrase el ordenador a tener que... Seguro comprobado. Ah, ya lo has hecho con más gente. Hay también gente con ordenadores patatas como yo. Pongo el micro en Discord. Ya, y con el micro, o sea, me refiero. Pero y el mi ah, pero el micro tendría que poner, en mi caso, este que tengo aquí para hacer los stream, ¿no? No el de los cascos. O sea, pongo audio de entrada, el micrófono de... Yo tengo el Shure, el Razer este. Entrada del micrófono de Razer y salida de audio los cascos inalámbricos, ¿no? No sé si me explico. Y nos falta la C. Y la C... Ah, los dos en los cascos. Porque podría poner la entrada en el micro, que lo capta bastante bien aunque esté lejos. Y a lo mejor ahí sí que 100% que no lo pilla. Es que sí que me parece raro que no lo pille si pones aquí el casco y está saliendo aquí el audio de las gafas. Está muy cerca. No se escucha. Ah, bueno, mejor. Pues a ver si... Es que te iba a decir, si veo que voy bien, te aviso, pero es que no creo que vaya bien, porque no voy bien. Hay que hacerle así y luego hacerle... Uy, que no se ha visto. Ah, ya. Bueno, hago otra. ¿Lo has hecho con dos a la vez y bien? Vale. Pues... Joder, si... Que sea un día un rato. Es que me lío yo sola. Eso, hacemos la C y luego hacemos un puntito ahí, porque la C de caligrafía tiene un puntito ahí. Que no sé si lo veis, pero está ahí, os lo prometo. Pues que tengo unas ganas de tener un ordenador bien. No me falta el dinero. Apenas el pobre coño. Hay gente que hace el circulito, o sea, el puntito, antes de hacer la C. Pero yo he probado y como que me cuesta más, no sé. Así. ¿Veis el puntito? Pues así puedo un día y te aviso. Te escribo si eso por Discord o por Instagram. Es que ando toda agobiada. Y yo cuando me agobio con el tema de estudios soy, uf, como un gremlin mojado. Siempre el tema de los estudios lo he gestionado fatal. Entonces imagínate con las oposiciones. Imagínate con las oposiciones.
Pues lo llevo bastante mal, Celia. No te voy a mentir. A ver, es verdad que es el primer año que oposito. Yo tengo que ser realista. No, no, llevo 2 años en academia. Pero porque el temario que yo me estoy preparando no es. O sea, yo no lo he dado en la carrera. De mi carrera hay solo un tema de 71. Pero vamos, que ha sido un año un poco complicado en lo personal y ha sido un año malo para mí para prepararlas. Entonces, pues yo quería llevar 30 temas de 71 y como maximisimisimisimisimisimo me va a dar tiempo a 15. O sea, la mitad. Como muchísimo y no sé si voy a llegar a 15. Pero bueno, es que 71 temas, tío. De verdad, qué cosa. Vamos a añadir temas y total. Macantra, ¿el tuyo cuántos temas tiene? Inglés, o sea, francés, perdona. Por las que te estabas presentando. Veinticinco, uff, yo es que son 71, tío. 71 y 71 temas. Además, telita, ¿eh? Telita, los temitas. He empezado por lo más fáciles. Si son de autopsias, imagínate. Ay, Dios mío. Ya, bueno. Pero 25 son asequibles. Me parecen asequibles. Yo ya te digo que quería llevar 30. Pero 71. Mi temario es que es muy médico. Muy médico. Y claro, es una movida porque al no ser cosas que he dado nunca, es todo nuevo. O sea, entonces es una locura, es una locura. Ya se me enganchó la plumilla otra vez. Ya. Totalmente. Es que es mucha tensión mantenida mucho tiempo. Entonces, y claro, hay gente que se puede permitir solo estudiar y esa gente pues no sabe la suerte que tiene. Pero obviamente no es mi caso. No me gusta que salga esa cosa automática de string loops. Porque se me sobrecarga la CPU para nada y no quiero que salga, pero no lo puedo quitar. Si tengo las cartas, sale eso. Y la ultimita. Muy bien. Vale. Pues ahora voy a hacer como los otros días. No con los que se pueden dedicar solo a estudiar. Uf, ya. Mogollón. Muchísimo. Para estudiar es muy difícil. Os voy a poner en el chat las letras que hemos hecho hasta ahora y me decís palabritas. Sobre todo añadiendo las últimas que son las que hemos hecho hoy, ¿vale? Hasta ahora, ya nos faltan pocas, la verdad. Item, J, D.
B-O-V. Vale, sobre todo las de hoy, que os las voy a poner a partir del guión, que es a partir de la B. Vale, todas estas. Copiar. Todas estas las hemos hecho. A ver si os ocurren palabritas con ellas. Voy a coger la hoja de las palabras. Ah, bueno, la hoja y la pauta, que las palabras las hago con la pauta grande. Bobo, voy a escribir bobo. Voy a escribir bobo, venga. Es lo primero que se me ocurre con las letras de hoy. Madre mía, vaya diferencia de la pauta grande. Uf, enganchada, de la pluma. Uf, qué difícil enganchar la B y la O. Uf. Bastante bien. Uf, la separación. Ostras, qué difícil. Y la inclinación. Uf, qué mal. Fatal, ¿eh? Qué difícil. Uy, qué mal. Me ha quedado súper separado todo. ¿Que no te acuerdas de qué? De tu cuenta. O de cómo se entraba. Aquí tienes un enlace. Si pones exclamación. Aquí, si pones exclamación Discord, te sale el enlace directo a mi canal. Pero claro, tienes que iniciar sesión. La de tu cuenta. A lo mejor iniciaste sesión con Twitch. Se puede hacer eso, ¿no? Ah, no. No se iniciaba sesión con Twitch. Luego se conectaba. No, no he dicho nada. Voy a volver a escribir bobo, que me ha quedado fatal. Otra vez me ha quedado esto más separado de lo que yo quería, ¿eh? La inclinación, qué mal. No sé si a lo mejor hiciese en la otra pauta, es con la que he estado trabajando, igual me salía mejor. No sé, fatal la inclinación, ¿eh? Tiñendo una gasa. Qué guay. Voy a escribir boca. Uf, me cuesta mucho el cambio de tamaño de la pauta. De la otra más pequeñita a esta tan grande. Bo.
Boca, bueno, Boca mejor que Bobo, ¿eh? Ay, qué bien, Celia, me alegro un montón. Qué bien. ¿Vas todos los días? Las mutuas suelen hacerse todos los días. Bo, bueno, es que no quiero poner más con la B. A ver. O no. Hoy. Hoy voy a escribir. Martes y jueves. Ah. Es que en las mutuas, yo al menos en las que he estado, suelen hacer todos los días. Que no es lo ideal, ¿eh? Ojo. Que yo creo que es mejor así separado. Porque así pasas un poco el proceso inflamatorio. No siempre más es mejor. Muy mal la inclinación. Madre mía, me estoy pasando la inclinación, pero muy por el forro hoy, ¿eh? Ahora la O. Hoy. Bueno, más. ¡Ay! Me quedé fuera. Es que se me choca la hoja en el iPad. Y no me di cuenta de que estoy fuera. No te preocupes, Javi. No te preocupes, no te preocupes. ¿Te llegó el cofrecito? Mira, voy a intentar escribir Javi con minúscula, porque no sé escribir las mayúsculas todavía, ¿vale? Pero voy a intentar escribir Javi. Uf, la V, que es la que se me ha dado hoy fatal. A ver. Javi. Bueno, me ha quedado la J y la A un poco separadas, pero bueno. ¿Por qué? Soy. Ah, estáis dos Javis en el chat. Capitana las Tristes también es Javi. Celia, tengo todas las letras. Celia. Celia también tengo todas las letras. A ver, voy a escribir Celia. Pues no me he dado cuenta, porque estáis los dos. Celia. Es que hoy ya tengo más letras. Sí, súper vergonzoso, vamos. No conozco a persona más vergonzosa que tú, Javi. Me encantan tus Beat Saber con faldas, son maravillosas. A ver, Celia iba a escribir. A ver. ¡Ay, mierda! Se me ha juntado ahí la tinta. Celi. Bueno, esto cuando sepa escribir las mayúsculas va a ser la leche, ¿eh? Y diréis, qué tonta que no sabes escribir las mayúsculas. No sé, pues, las mayúsculas en caligrafía son tremendas, ¿eh? Celia. Bueno, bastante bien. ¿Qué liaste? Ya se te cayeron las tintas o algo, seguro.
Delia ha escrito tu nombre. La I me ha quedado un poco chuchurría, pero bueno. Macantra, ¿cómo es tu nombre? Normal, de persona. Que no me lo sé. Me acostumbro a llamaros por vuestros gemas, ¿verdad? Leches. ¿Y Musquildapi cómo era? Pensé que gema era Musquildapi. O Musquildapi también es gema. Soy malísima con los nombres, perdonadme la vida, por favor, ¿eh? Que no es cosa vuestra, o sea, me pasa con todo el mundo en general. Ah, es verdad. Es verdad. Madre mía, es que yo me acostumbro a llamaros por... Sí. Es piedad, no nos la carguemos, por favor. vale, pues Gema, creo que también tengo tus letras. G-E-M-A, sí. Voy a escribir Gema. ¿Con una M o con dos? Yo soy muy de decir en pasado las cosas también, ¿eh? Me pasa mucho. Y siempre hay alguien que me dice, no ha muerto, no te lo cargues. Entonces ahora lo he... Con una, vale. Pues es que te digo que mejor que con una, ¿eh? Porque las M son chunguísimas. Cago en la leche, me ha salido mal la última patita. Me salió mal la última patita de la M. Si no había ni acabado. La última patita de la M me ha salido regular. Jules, no sé si tengo. Jo... Ah, la S no la tengo. Y la S es muy difícil, además. Jules, de momento va a ser que no. No sé si hay más alguien en el chat. A ver. No sé ni cómo se mira esto. Uy, hay gente que no sé quién es. Hola, gente que no sé quién es. O me sale gente que no sé quién es. Oh my God. Bueno, creo que la gente que conozco. ¡Carilicius! Ay, no sé si tus letras las tengo. No, la S. Oh, otra vez igual. Sí, y en mi tienda de arte hoy creo que estaban con lo de... Como un día del... No sé, no sé qué, que estaba más barato. No me acuerdo qué era. Lo he visto en algún momento del día. ¿Qué más? ¿Queréis que escriba algún nombre más? Ah, pero Carol. Ah, no, la R tampoco. Uy, Carilicius, me faltan muchas letras, ¿eh? Carilicius, bonita. Ah, por el día del scrap. No me sé el día de nada. Decirme nombres con las letras estas. A ver, control V. Uy, que no tengo el cursor. Iván. Iván, ¿lo escribís con B o con V? Mayo, mayo, claro, mayo, bueno, mayo.
Así practico la M, que se me da mal. Aquí me veis, sí, aquí me veis. Pues que qué difícil es la M, me cago en la leche. M. De verdad, siempre la lío en una, ¿eh? Ma. Uf, y luego la última, me cago en todo. Juan también. Es que yo Iván lo he visto con B y lo he visto con V. Mierda. No he llegado. Mierda. Bueno, hago así. Y no ha pasado nada. Juan Iván. Venga, Juan Iván. Porque no sabéis la diferencia que hay, de verdad os lo digo, de escribir las letras separadas a escribirlas juntas, ¿eh? Si alguna vez os aventuráis a hacerlo, me contáis la experiencia. Juan. Malito. Al final dijiste que no tenía roto de punta pincel, ¿no, Jules? Ah, Iván, y vamos a escribir también. Iván con V, hemos dicho, ¿no? Mierda. Simingacho. Uy, ¿y cómo escribo la tilde? Qué preguntas más obvias, ¿verdad? Suenan a muy obvio. Pues no son tan obvias. No sé cómo se escribe una tilde con la plumilla. Pues me la invento, apretando. Igual había quedado mejor fina. Pero ya tienes todos los materiales, Carilicius. Has podido practicar y no me has mandado foto. Diego. Tengo para escribir Diego también. A ver, Diego es muy largo, ¿eh? Diciendo que Diego es muy largo. Tú fíjate cómo serán, cómo lo que me cuesta pensar en las letras, ¿eh? Di. Uy, qué junto me está quedando esto. Die. Me están quedando como muy juntas estas letras. No sé por qué. Diego. Ya planté el dedo encima de otra tinta sin secar. Pocos nombres compuestos. Oye, que me cuesta mucho. En Discord. A ver. Lo miro con el móvil porque es que mi ordenador ya no puede abrir dos cosas a la vez, ¿sabes? Ay. ¡Ostras! Celia, no había visto lo de Feliz Día del Arte, lo acabo de ver. ¡Oh, Celia, qué bonito! Me encanta. ¡Hey! Estoy ahí en la foto. ¿Te llamas Francisco Javier de verdad?
Como mi padre. Mi padre se llama Francisco Javier. Es que ¿sabes lo que pasa? Que no sé todavía escribir la R. Mira, solo sé estas letras, las que os he puesto antes. Me encanta la chica Celia. Una lástima, pero no sé escribir la R, no puedo escribir Francisco Javier. El próximo día me puedes vacilar, el próximo martes, porque ahí sí que la voy a saber de hacer. Jo, Celia, y la de en la vida como en el amor hay que vivir aventuras, me encanta. No los había visto, perdón. Es precioso. ¿Qué es esto? Ay, me has mandado un muñequito diciendo hola. No, la verdad es que no había pensado en Javier. Es que no llamo a nadie a Javier. Todos los Javis que conozco les llamo Javis. No conozco, o sea. Francisco Javier. Venga, escribo Francisco Javier. Tengo todas las letras. Ah, no, la F tampoco la tengo. Es que no tengo la F. Me falta la F también. Ancisco. Ancico Javier. Debo escribir. Ay, qué guay, Celia. Es que estoy súper desconocente. O sea, estoy muy, muy desconectada de las redes. Que no, no me estoy burlando de vosotros. Es que a ver, las letras, Javi, están para caligrafía, se agrupan por grupos, por los trazos que tienen, ¿vale? Y me falta este grupo de aquí abajo, que no lo sé hacer todavía. Es que me río porque me ha hecho gracia, porque iba a escribir Francisco Javier para la coña y de repente me he dado cuenta que la primera letra ya no la tenía. Y he dicho, pues, ancico. Es que es difícil decirlo. Di Francisco Javier sin F, R y S. Me encantaría escucharos decirlo. Ancico Javier. No, que la S no la tengo. Javi. Ancico. Ancico. Ancico Javier. No, es que me faltan letras importantes. Porque me falta la F, me falta la P de Pepe, de Pablo. Me falta la R, la S. Carolina, Carolina, si ¿sí la puedo escribir? Voy. La P no la tengo tampoco. Voy a escribir Carolina. Al final nos pasamos bien con la falta de letras. Ver, que es muy largo Carolina, ¿eh? Encima las L's. Uf. Me están entrando ganas de reírme mientras lo escribo. Esto no puede ser. Que te llamabas Cotón. ¿Por qué? Te llamaban Cotón de pequeña. Calor. Es que me río mientras lo escribo y la voy a liar. Bueno, la A no ha subido, porque no he llegado. Cotón a mí me suena a algodón, sí. Bueno, ¿os gusta Carolina?
Carolina, Carolina, trátame bien. Carilicius, ¿tú conoces esa canción? ¿O no traspaso fronteras? ¿Quién cantaba esa canción? ¡Ay, qué mona, por favor! Me encantaría ver a la Carilicius pequeña. En plan era. Me encantaría ver a la Carilicius pequeñita diciendo cotón. Bueno, gente. Creo que por hoy va valiendo, ¿eh? Que tengo que hacerme la cena. ¿Me des ideas de cena? Por fin. Algo rápido. Además que tengo que ir mañana a hacer la compra. Tengo pocas cosas. Colacao. No tengo colacao. ¡Qué triste! No, no tengo colacao. No escuchas la música, Carilicios. Igual está baja. A mí avisarme si está baja, que no me entero. Ay, por favor. A ver, voy a tapar la tinta porque me da miedo. Esto es un peligro, ¿eh? Mirad. Ahora se me cae todo. Por cierto, mi Harry Potter sigue calvo. No he hecho ni un solo punto más. O sea, sigue calvito. Vale, entonces va genial. Parece un chupito, hostia. Uy, si te bebes eso, yo no sé qué sería de ti, ¿eh? Mirad, mi Harry, cómo sigue el pobrico. Sigue calvete. Yo realmente no sé si me va a salir el pelo, ¿eh? Os lo digo totalmente en serio. No sé si no se quedará así. Es Harry Bebé. Sí, mira, es Harry Bebé y habíamos llegado a la conclusión de que si lo aplastaba era Funko. Me encanta en modo Funko. Qué pena no saber. Qué pena no saber controlar los patrones porque no los sé modificar, tío. Es que sería un Funko total, mira. Ay, qué maja, Carilicio. Es que mirad, o sea, os voy a enseñar. Os lo enseñé un día por. A ver, voy a desconectar la mesa, o sea, la tabla de luz, porque me está aquí deslumbrando para nada. Os enseñé un día el pelo por una historia de Instagram, pero. Es que es digno de ver. Es digno de ver. Es que qué pena que no lo veáis en persona. Es que es muy raro. Es que es muy raro y son puntos que yo no sé hacer. Ya no me acuerdo cómo se llaman. Os diría cómo se llaman, pero no sé. Tengo que estar todo el rato mirando tutoriales por ahí de cómo se hacen. Mirad. Ay, es que se ve muy. Espera, tengo que cambiar la cámara. Porque ahí no lo vais a ver. Mirad qué cosa. O sea, ¿qué es esto? Esto se supone que tiene que ser su pelo, ¿eh? No me lo estoy inventando. De verdad os lo digo. Mirad qué cosa. O sea. Claro, si esto una vez entiendes cómo va, los puedes hacer tú, pero yo es que soy muy pardilla todavía. Bueno, pues esto luego se supone que. O sea, es que mira, parece Rastafari. Me mío. A ver, voy a separarlo un poco, ¿eh? A ver, leñe, baja zoom. Ahí. A ver, ¿nos enfocamos? ¿Estamos enfocados o estamos desenfocados? Ah, pues estábamos mejor antes. Ahí. Bueno, espera que todavía mancho todo con la tinta. Carolina, te he emborronado. Mira. Harry Rasta. Mira, 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 mira. Es que esto luego va aquí encima, ¿vale? Y en teoría, que eso es lo que no sé si me va a salir,
Es que están muy apretados estos puntos. Es que yo creo que los aprieto mucho. En teoría, esto va así. Es que mirar parece Harry en modo Zion. Favor, mirarlo. Es que se supone que va hacia este lado, ¿eh? Porque luego aquí tengo que hacerle otra capa. Perdón. Es que no sé. No... O es Medusa, es una me es un hijo de Medusa y Harry. Ay, por favor. Un momento. Esto va así, ¿vale? Y se supone que luego lo tengo que ir poniendo poco a poco así para abajo, peinándolo. Es que de verdad, esto tremendo, ¿eh? Se supone que va así. Y lo tengo que ir poniendo así, para claro, para que no esté calvo, porque si no está calvo, así para abajo de uno en uno. ¡Hola, Nicole! Y se supone que tiene dos capas. Y luego aquí tiene como flequillo. O sea, yo de verdad que os creo que no me va a salir, ¿eh? No es por quejarme, es que creo que no me va a salir. Sí, Nicola, has llegado en buen momento. O sea, ¿qué me decís de esto? ¿Qué me decís de esto? O sea, si lo suelto, mirar cómo se queda. No tiene pérdida. O sea, mirar. O sea, ¿qué me estáis contando con esto? Si lo pongo para abajo, mira. O Harry Emo. Tenemos también la versión de Harry Emo. Mirar, si lo ponemos así, tenemos Harry Emo. Así, mira, mira, mira. Así parece casi más Hermión que Harry. Si el pelo fuera más marroncito. Al final le pongo aquí un imperdible y lo dejo así. Es que de verdad os lo digo, yo no sé si me va a salir, ¿eh? Si no, se queda así. Muy mono. Que por cierto, también tengo que comprarle el alambrito para las gafas, pero creo que hasta que no vea si me sale el pelo o no, igual no lo toco. Porque. Mira, y así es Harry Ángel. Con el halo. Bueno, estamos desvariando un poquito ya. Vamos a ver quién hay de directo. Que eso, corazones, lo que os dije antes cuando no, porque no estabais todos. No encuentro Twitch. Que seguramente el próximo finde sea el último directo que haga hasta que pasen las oposiciones en junio. Porque necesito más tiempo para estudiar. Ahora en la recta final. El otro día os mandé con Pablo Osco, ¿no? Está vestido de pingüino. Ay, está Curi. Ay, está Curi. Está Curi. Ay, me saltó anuncio. Os voy a mandar con Curi. Que muchas gracias y que espero que el próximo día estéis un poquito para acompañarme el último día y darme ánimos antes de las opos. Y luego eso, pues a partir de que acaben las opos, pues volveré, ¿vale? No sé cuándo terminarán porque depende un poco de cuándo me convoquen para la unidad. Pero bueno, que eso, que espero el próximo martes poder despedirme un poco de todos hasta que acaben las opos, ¿vale? Muchas gracias, Javi. A ver si te puedo avisar un día de estos para Gurisu. No. It yourself. Uy. Que nada, que muchas gracias, de verdad que sois los mejores, que os amo.